Kaixo, hemen nauzue berriro, zuekin beste elkarrizketa bat eukiteko. Elkarrizketa honetan ere, ongo elkarrizketan gehitu dira bazkideak, gure bazkideak, eta alde neurrian, saiatuko naz, erantzun edo itaun guztiei erantzuna emoten. Kaixo, nuevamente aquí me tenéis para tener una nueva conversación con vosotros. A esta conversación se han unido, hemos dado la posibilidad de que se pueda unir esta vez a los socios. Nosotros encantados, cuanto más mejor. Y intentaré responder a la mayoría de las preguntas y que todos quedemos satisfechos. Eskerrik asko. Pues la verdad es que, hombre, si lo pensamos con cierta lógica y utilizando la razón, diríamos que la Liga es muy difícil. No solo para nosotros, sino para cualquier equipo que no sea Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, ¿no?, que se ha unido estos últimos años, que puedan aspirar a ganar la Liga, ¿no?, tal y como se está poniendo estos últimos años la Liga y el fútbol. Pero bueno, yo en las demás competiciones, la verdad es que estamos peleando estos años, casi casi hemos llegado en Europa a la final sin casi casi, casi casi las hemos ganado, y en Copa también varias veces, ¿no? Hombre, yo me centraría en otra cosa, en valorar lo que estamos haciendo estos años, ¿no?, que es mucho, en intentar mejorar. Siempre decimos que el equipo parte siempre la temporada siguiente con intentar mejorar la anterior, pero sobre todo no olvidando lo que hemos hecho la anterior, que hemos hecho una gran temporada, que hemos peleado en tres competiciones y además de una manera brillante. Y yo sí me centraría en valorarlo y además en entender que bueno, muchas veces consigues algunas cuestiones sin ir a objetivos demasiado concretos, ¿no? En Liga, por ejemplo, yo como jugador el puesto que más alto quedé fue segundo, ¿no?, que hoy podríamos considerar como un temporadón, y entonces también ganó el Barcelona la Liga y nosotros quedamos segundos en el año 98, pero no partíamos al principio de temporada con quedar segundos, ¿no? Partíamos con mejorar el año anterior, que era UEFA, que sabiendo que era difícil, pero no partíamos diciendo, no, este año vamos a Champions, y además solo entraban dos puestos y vamos a ir segundos, que teníamos que pasar una previa, ¿no? Pero las cosas, bueno, vas dando pasos y vas de alguna forma viendo posibilidades, ¿no? Entonces, en esta, nuestra intención tiene que ser la de mejorar el año pasado, también valorando lo que estamos haciendo no solo el año pasado, sino estos últimos años, y quedándote sobre todo con que, sabiendo que en el fútbol puedes perder, empatar y ganar, ¿no?, preocupándote de que el equipo responda en base a la idea que tú tienes del Athletic, ¿no? Yo creo que este equipo está respondiendo estos años. Cuando pasa dificultades se levanta, se vuelve a levantar, no decae, sigue peleando, y bueno, yo me quedaría con eso, ¿no?, de que es, más allá de que gane, pierda o empata, el equipo responde a la camiseta que lleva. Hombre, no sé adivinar situaciones que se vayan, que estamos hablando de futuro, a un futuro más o menos cercano, pero un futuro, y no sé lo que se puede dar, ni tampoco al final de la temporada que viene, ¿no? Lo que sí creo que nuestra obligación, como lo hemos hecho desde que entramos a asumir esta responsabilidad, es de estar al tanto de lo que entendemos puede mejorar del mercado que tiene el Athletic, seguirlo día a día y hacer un seguimiento, pues, lo más minucioso posible. Y si algo entendemos que necesitamos, si algo entendemos que mejora nuestra primera plantilla y entendemos que está a unos precios de mercado, o por lo menos más o menos que el club pueda asumirlos y no hipotecar el futuro, pues entonces haría, ¿no? Pero creo que nuestra obligación es aprovechar todos esos espacios que la Liga, perdón, que la competición nos da. Y bueno, y luego ver si va a haber algún jugador o no, pues en base a esas circunstancias. Yo es que entiendo que habrá socios a los que les, digo, encante o les guste nuestra forma de decidir y de dirigir y de contestar alrededor de estas cuestiones, y habrá algunos socios a los que no les guste, ¿no?
Nosotros lo hacemos porque entendemos que es la mejor manera de defender los intereses del Athletic. No entrar a rumores, comentarios, que hay infinidad de ellos, partiendo de diferentes intereses, ¿no? Tanto de Oyarzabal, es que hemos leído de muchísimos jugadores, no hay tantos, pero sí repetidamente de diferentes jugadores, y nosotros no podremos estar contestando rumores y cuestiones que van saliendo, ya te digo, uno porque le interesa llenar un espacio y te provoca una respuesta que creo que el club no está obligado a darla, el club está obligado a trabajar y a presentar las cosas que se cierran, ¿no? Yo no creo que tengamos, por ejemplo, Raúl García, que es el último fichaje que hemos hecho el año pasado. Previamente, los años anteriores, hemos seguido a Raúl, hemos estado en contacto con el Atlético de Madrid, que será su club, lo hemos seguido, lo hemos visto, y si no se ha hecho es porque no se han dado las circunstancias que anteriormente decía, ¿no? Y si se ha hecho es porque entendíamos, primero, que lo necesitábamos, segundo, que mejoraba nuestra plantilla y tercero, que entraba en un precio que entendía no hipotecaba el futuro y que él podía asumir el club. Pero no creo que es responsabilidad del club ni tampoco una obligación explicar todo el seguimiento que habíamos podido hacer los años anteriores a Raúl García u a otros jugadores que han venido, ¿no? A cualquier otro jugador, a Beñat anteriormente u a otros, solo porque algunos digan, no, fuentes cercanas a la junta directiva dicen que ha habido algún directivo por allí, por aquí, en Londres, ahí, porque estaríamos continuamente contestando, sino a mí me gusta hablar de cosas concretas. En el fútbol, además, porque me acuerdo cuando vino a Duriz, que todavía no se había firmado, nos faltaba un papel para firmarlo, hice una rueda de prensa y lo anunciamos, creo que, si no me estoy equivocando, esa misma noche, en vez de reconocer en esa rueda de prensa que había un fichaje, esperar hasta que ese papel estuviera firmado, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido ahora hemos visto al presidente del Depor decir que, bueno, que prácticamente estaba cerrado un fichaje, no me acuerdo cuál era, y que incomprensiblemente se ha roto. Entonces, en el fútbol tienes que tener todo cerrado, que es lo que hacemos nosotros, no dejarte influir o influenciar por todos los comentarios de diferentes intereses que pueda haber y centrarte en lo tuyo. Y bueno, sabes que igual no contentas a todos, que cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que es lo mejor para el Athletic. Yo entiendo que sí. O sea, me acuerdo que cuando nosotros jugábamos, cuando prácticamente hubo que sustituir al equipo campeón, yo debuté en el 88, pero entramos Ander, Rafa, Laca, Richie, yo, luego vino Borja Aguirrechu y seguramente vendría algún jugador más, ¿no? Los resultados, además, en esos primeros años no fueron demasiado buenos y ya se discutía o se hacían preguntas en programas televisivos y de radio y demás sobre extranjeros o segunda división, ¿no? Pregunta tramposa, pero bueno, se hacía y seguramente nos suena a todos. Bueno, ha pasado mucho tiempo y el Atleti no tiene garantizado nada, ¿no? Tiene que pelearlo cada domingo, pero bueno, creo que han pasado ya casi 30 años o 25 o 30 años desde aquellas preguntas y hemos tenido pues infinidad de situaciones en las que hemos disfrutado muchísimo. Y también me resulta sorprendente que cuando el equipo está dando una respuesta que desde las ligas no se había conocido, a nivel deportivo me refiero, es cuando da la sensación de que a algunos nos puede entrar más preocupación que nunca, ¿no? Cuando es posible que esa preocupación, que no digo que no tenga que haberla, pues estaría más sustentada en otros años donde las cosas no han salido, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos las señas de identidad de siempre, con un equipo que responde, creo, y con un grupo humano en el primer equipo, y creo que en los demás equipos también, que está muy acorde con cómo definimos el Atleti, a mi modo de ver, que también da puntos, y que, bueno, cuando pasemos malas situaciones, que no estamos libres de pasarlas, pues seguramente el equipo, pues ese grupo que tiene ahora mismo el primer equipo, pues responda y nos dé puntos, ¿no? Yo creo que es difícil adivinar el futuro, seguiremos intentando trabajar de la mejor manera posible. Yo, en ese sentido, no puedo decir que estoy tranquilo, ¿no? Porque al final siempre me preocupan las cosas y nadie tiene nada garantizado, pero que
que bueno, tampoco me volvería demasiado loco preocupándome, sino ocupándome, y creo que en ese sentido así estamos desde que por lo menos entramos nosotros.